spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own words, hark, brave warriors. Hark, my Lord Godfrey. We commend your deeds. Guidance hath delivered ye through each ordeal to the place ye stand. Put the giants to the sword and confine the flame atop the mount. Let a new epoch begin, an epoch glistening with life. Brandish the Elden Ring. For the age of the Erdtree. We're almost there. The flame of ruin lies just ahead. I'm glad it was you I traveled with. I must tender my thanks to Torrent, too. Thank you, Torrent. Please continue to lend your aid. Till the end.
took you, Mamat. Lay out your arms. No matter. No matter. Greetings. Are you here for... Back already. No matter.
This is the other Hallowbrand. How did you... Oh, my utmost thanks. With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. You are my, our, true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. I will soon lay with Godwin, and it will surely stir within me the new life of the Golden Prince and first dead of the demigods as the rune of those who live in death. Please, do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon lay with Godwin to conceive my child, the rune. Brandish my rune and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. This is goodbye, but I choose to lie with and I will be willing it. What greater blessing could there be? This is but I choose and I will be willing it. What greater
Take a good long look. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice writ in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, oh Prince. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. This is revenge, you witch. And you ghoul. This is the wrath of Dee. Ah, hello. The rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darian in the eye. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darian, now I have no regrets. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darian, honeyed rays. Darian, honeyed. Thank you.
Steam Deck. Ojo, porque ya lo hemos roto. Este vídeo está patrocinado por Tonor y su micrófono Tonor Q9, que es de donde me estáis escuchando. Un micrófono calidad-precio, aquí pone el brazo y todo, te viene con la araña, con el filtro antipop, con eso por USB, vamos, algo así baratillo. Con todo el kit en 5 minutos ya lo tienes funcionando y tiene un selector para aumentar o disminuir la ganancia, dependiendo de si quieres hablar más fuerte o quieres hablar más bajito. Así que nada, tendréis todo en la descripción y ahora sí, vamos al vídeo. Vamos a empezar, como siempre, pues haciendo el unboxing, aunque bueno, tampoco se lo han currado mucho en el diseño de la caja. Te viene una caja de cartón y bueno, te viene en todos los idiomas, ¿vale? Guay. Te dice que se conecta, se enciende el botón, vale. Y aquí podemos el diseño de la consola, que, pues hombre, tampoco lo ves así muy grande y dices, ¿será tan grande? Pues... tiene buena pinta. Esta es la versión normal, ¿vale? También tenía encargadas las otras dos versiones, la de 256 y 512, pero pues por razones obvias también, pues no han llegado, ¿vale? Así estamos. Así que digo, no sé, puedo hacer la review solamente de esta y luego de las otras dos, o la hago de esta y luego ya cuando vengan todas, pues las comparamos. Me hubiera gustado hacer un vídeo entero ya, pero como no vienen, pues es lo que hay. Esto. Ahí. Cargador. Que bueno, nada más. El cargador, según veis, es 5 voltios, 3 amperios, 15 vatios máximo. Y luego también en el modo que tiene de 15 voltios, 3 amperios o 20 voltios, 2,25 amperios, 45 vatios. Al final es una consola portátil, pero que emplea un hardware de PC. Entonces, pues con un cargador de 10 vatios o una cosa así, puedes, sí, pero tarda mucho. Vale, ya está. Y ahora... ¡esto es enorme! ¡Oh! Uf, parecía más pequeña, ¿eh? Y eso que ya tenía las medidas en la web, pero... ¡uf! Bueno, no viene nada más. Yo pensaba que venía algo bueno, pero joder, no funda. Pues se protegerá bien la consola. Para que os hagáis una idea, tengo aquí la otra, la que ya hice vídeo, la Yaneo. Y si comparáramos también con la Nintendo Switch... joder, hoy todas las consolas, ¿eh? Hoy todas las consolas. Venga, ponemos aquí. Esto aquí. Uf. Hostia, grande, ¿eh? Es muy grande. Joder. Es muy grande, pero... bueno, Nintendo Switch no es la más cómoda, evidentemente. También es muy chiquitilla para mis pedazos manos. Pero... es más cómoda que la Haya Neones. Los gatillos, a ver. Bueno, los gatillos de estas son también muy cómodos, porque son grandes. Bueno, Nintendo Switch no son cómodos, son chiquitines. Vale, al final pues es una consola más comedida. Pero esta no, esta es ahí al máximo. Joder. Vale, revisión de puertos y cosas. Porque aquí hay botones, escúchame, para parar un tren. Tenemos en la parte superior encendido, apagado, jack. La rendija para el ventilador, que será por donde salga el aire. Un USB-C, botón de encendido. Y los botones R1, R2, y L1 y L2, lo típico, ¿vale? De consolas. Luego, en la parte inferior, ahí tenemos el conector. A los laterales no hay nada. Parte trasera, botones L4, L5 y R4 y R5. Esto está disponible también en algunos mandos de Xbox o de Play, no en el de serie. Y también la rendija por la que entra el aire. Por esta entra... y por la de arriba sale el aire. Vale. Y luego, en la parte frontal, tenemos los dos joysticks, ¿vale? También con el E3 y R3. La cruceta normal, ¿vale? La de movimiento, la de los botones. Un botón, otro botón. Que esto pues ya estará preconfigurado y luego podrás configurarlo tú. Dos altavoces, tecla de Steam y luego los dos touchpad estos. Vale, ahora enciende el logotipo. Y recuerdo que no estamos en Windows, aunque bueno, se le puede poner Windows. Luego haremos las pruebas oportunas. Inicia, tenemos aquí, bueno, que está cargando. Y ahora pues habrá que seleccionar el idioma. Bueno, puedo utilizar esto, evidentemente. ¡Español de España! ¡Español de España! Y elegimos la zona horaria. Iniciamos sesión, después de vincularlo con el móvil. Ahora en principio, pues ya está. Vamos a instalar algo y probar, ¿no? Digo yo. Te sale eso sí, que tienes una actualización ahora otra vez y te dice que eres uno de los primeros. Gracias.
Pero hay que actualizar, pues venga, actualiza, chat. Eso sí, está un poco feo cuando, cuando se actualiza, pues ahí están actualizando las BIOS. Una vez que hemos configurado todo, pues nos parece bastante familiar con SteamOS. Al final es lo mismo, ¿vale? Está basado en lo mismo, simplemente que esta versión está muy adaptada a la Steam Deck y muy optimizada también, eso lo veremos luego. Podemos ver los juegos que son compatibles 100%, es decir, que ya el desarrollador lo ha adaptado, y los juegos que no son compatibles 100%, y eso no quiere decir que no vaya a funcionar, pero luego veremos que, bueno, puede ir.